3. Ya repasamos, Fénix, que se viene ahora con Viera, se metió en el área, tiene el gol, tiró, gol, gol, gol de Fénix, de Fénix. Gustavo Viera, que entró al área con pelota dominada, recibió por el callejón central, eludió y se mandó contra la derecha, y cuando lo vio salir el Coco Conde, le tiró un balón raso, abajo, pasó por debajo del cuerpo del guardameta Junguense para marcar Viera a los 3 minutos y medio del segundo tiempo, la apertura del marcador en Jardines. Florece en la primavera, renace entre las cenizas Fénix, que quiere Copa Sudamericana, que quiere pelear hasta último momento. El sustituto Gustavo Viera pone Fénix 1, Danubio 0. Lindo gol del conjunto de Nacho Payas en el amanecer del segundo tiempo. Una asistencia muy buena por intermedio de Gonzalo Vega. Después el control de Gustavo Viera. Lo dejó girar Bortagaray y cuando se posicionó el número 17 con muy buena potencia, después se la cruzó abajo ante la desesperada salida del Coco Conde. Pega primero la visita que sueña con meterse en copas internacionales. Por ahora, acá en Jardines, gana Fénix 1-0 sobre Danubio. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Corner de Leandro, segundo palo, el cabezazo. Emanuel, gol. Gritan los hinchas, Emanuel Hernández, y un cabezazo fuertísimo entró a la carrera a conectar el notable centro de Leandro Sosa entre el punto del penal y el área de meta. El balón al palo de la mano izquierda de Requena, se estrelló en el vertical y salió despedido al fondo de las mallas, y detrás de él, detrás del arco, los hinchas danubianos celebran y gritan a rabiar el empate y van por más, por cómo gesticula también en el festejo el zaguero danubiano. Lo empata Danubio, minuto fatal para Fénix, que pierde una pieza, y ahora el partido está en tablas en Jardines por Emanuel Hernández de cabeza. Danubio 1, Fénix 1. Tremendo cabezazo de Emanuel Hernández, pero es extraordinario el centro hacia afuera por intermedio del capitán y referente Leandro Sosa. Él va a atacar la pelota, el zaguero la cambia de palo sobre el vertical izquierdo de Requena, que no llegó. También estaba Puentes parado sobre la línea y no la pudo sacar, como en el arranque, pero con goles. Están 1-1 Danubio y Fénix. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.